Iniciamos la semana, buenos días. Este es el reporte del tiempo para este lunes temprano. Todavía el ambiente caluroso, las altas temperaturas en todo el territorio nacional. Esto después traerá posibilidades de lluvia, sobre todo si volteamos en el pronóstico y revisamos el Pacífico, que es en donde hoy se pueden acumular precipitaciones durante las próximas horas, especialmente en el Pacífico Central y Sur. Ahí es donde van a caer algunas lluvias a partir de esta tarde. Seguimos con altas temperaturas y hoy en Liberia podríamos llegar a los 36 grados, Punta Arenas tocar los 32, mientras que en San José las condiciones son mejores, pero también previendo altas temperaturas, 17 grados la mañana de hoy. Iniciamos con un día que tiene cielo mayormente nublado. Para la tarde se prevé cielo medio nublado y la espera de algunas lluvias con una posibilidad de un 40% de su alcance y una temperatura que estará sumando los 28 grados. Hoy al llegar la noche nos quedamos con el cielo medio nublado y unos 19 grados en la temperatura. En el recorrido de esta semana, ese es el pronóstico. La posibilidad de lluvia se va a acumular o va a permanecer entre martes, miércoles, jueves. Ese día baja un 30%, baja de forma importante a partir del próximo viernes cuando inicie el siguiente fin de semana, que venimos de uno muy extenso, importante por cierto, y el próximo fin de semana con cielo parcialmente soleado y una reducción considerable en las posibilidades de lluvia que abarcan en el caso de hoy o de esta semana gran parte de ella hasta antes de que inicie el fin de semana. Por otra parte y por último revisamos el Caribe, en donde por ejemplo y en Turrialba prevén temperaturas nada más de 21 o 29 grados suficientes, el cielo medio nublado y al menos para hoy descartamos grandes posibilidades de lluvia. Es el reporte del tiempo por lo pronto, buenos días.